Hello, good evening, buenas noches. Hello. Hello, thank you. Pensé que no me podía escuchar. Good. Hello. Bueno, welcome to the class y thank you very much for your patience. Thank you very much for being patient. Y gracias por ser paciente. Se aprecia un montón. Solo tenía un pequeño problemita con la compu, pero ya estamos ready. Okay, so welcome to this class. Welcome to this one that is your second class, de inglés. So we're going to be having a lot of fun. And we're going to start, voy a iniciar, como ya saben siempre, tenemos que ir con el attendance, que es la primer requisito de el INSAFORP. Antes de empezar con eso, yo quisiera mencionarles que cuando hablamos, Roxana tiene la mano levantada. ¿O por error? ¿Roxana? ¿No? Ok, creo que es por error. Bueno, ok. ¿Saben que tienen que tener el nombre completo según el DUI? ¿Saben que ese es un requisito que nos han pedido que por favor tengan antes de empezar la clase, si es posible? Si ya lo tienen así, entonces le pido que lo cambien. Tiene que ser nombre completo. Son dos nombres y son dos apellidos, o si usted solo tiene un nombre y un apellido, ¿verdad? Bueno, sí. Vamos a empezar siempre con el attendance, pero antes de empezar con el attendance, saben que tiene que tener el nombre completo. Please, please, please. Now, asistencia, aquí está. En inglés, cuando decimos buenas noches, hay dos formas de decirlo. Se los digo para que vayan comprendiendo desde ahorita. Good night y tenemos good evening. Yo creo que el más escuchado, el the most common one, es good night, ¿verdad? Que es lo que hemos escuchado, good night. Pero good night se utiliza como una despedida. Entonces, good night solo se dice cuando ya me voy a ir a dormir, o cuando voy a ver a esta persona hasta el siguiente día, pero me estoy despidiendo, ¿verdad? Good night. Ahora, good evening, ese es saludo. Entonces, cuando usted se conecta a la clase, usted me va a decir good evening. No me va a decir good night, porque good night yo le voy a decir, ¿ya se va tan pronto? ¿Por qué? Si acabamos de empezar. Okay, so good evening es de saludo, good night es de despedida. Entonces, cuando usted conecta a la clase, va a decir good evening. Cuando se va, good night. Bien. We're going to start here. Vamos a ver dónde está su grupo. Homie, homie, homie. Aquí está. Grupo número uno. Ok. ¿Saben cámaras encendidas? ¿Micrófonos apagados? Solo se enciende el micrófono cuando vayan a decir I'm here, que es aquí estoy, o present, ¿ok? Vamos entonces. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Good evening, present. Thank you. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Thank you. Dayana Michelle Cruz Portillo. Good evening, I'm here. Excelente. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Good evening, I'm here. Thank you. Ellen Gabriela López Morán. Good evening, I'm here. Me ayuda ahí con el nombre completo, please. Full name. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Good evening, present. Me ayuda Jacqueline si es Jacqueline o es el segundo nombre, si lo estoy pronunciando bien. ¿Yamilet? Es Jacqueline Yamilet. Ah, ok, ok, ok. Jenny Marisol Navarro Flores Morales. Jenny. Good evening. Good evening. Good evening. Correct. Good evening, present. Okay.
Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. ¿No está? Deme un segundo, por favor, una emergencia. Good evening. Sorry. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez is here, ¿no? Okay. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. Excellent. José Miguel Catalán Alfaro. No le escucho, fíjese. No sé qué será el problema. Yeah. Present. Okay. Karen Margot Aguilar de Guzmán. I mean, Guzmán, es cierto que no es de Guzmán, sorry. Okay. Kirna Leticia Moya Mengíbar. ¿No? Good evening, oh. Present. Excelente. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Okay. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Okay. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta, es me confundo porque como hay dos Martas a la par, pienso que lo he dicho, pero es diferente la escritura. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lizette Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel. Wait. Mónica, sí, ¿verdad? Mónica Lizette Díaz Martínez. Okay. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. No, she's not here. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Hi everyone. Okay. Excellent. Good job. So I'm only missing, o sea, son las únicas dos personas que estoy. Es Jani Marisol. No. Wait, she's here. Es Jamie Altagracia and Mario Edgardo and Roxana, right? Roxana was not here. So estoy perdiendo nada más 3. Repito, es Jamie, Mario, que no se conectó ayer, and Roxana, que tampoco se conectó ayer. Okay. Me ayudan ahí recordándoles que la asistencia es primordial para lograr pasar en la beca. Es una de las cosas que nos piden, de lo más importante que tenemos, de hecho, para poder pasar al siguiente módulo. Y como ustedes son un grupo cerrado, ¿verdad? Necesitan que esté completo el grupo, ¿verdad? No podemos estar perdiendo alumnos en el camino. Una pregunta, ¿me logran escuchar bien o se escucha cortado? Escucha cortado por momento. ¿Todos me escuchan así cortado o hay alguien que sí escucha bien todo? Sí. Yo también. ¿Hay alguien que sí lo escucho claro? ¿Usted me escucha claro? Yo me escucho claro. Ah, ok. Porque si hay alguien que me escucha claro es porque sí, mi internet sí está bien, ¿verdad? Entonces es del otro lado que está el problema. Ok, bueno. Son las cosas de tener el tipo de internet que tenemos, ¿verdad? Hay unos países donde los cables de internet van subterráneos. No sé si sabían eso, ¿verdad? Hay unos van subterráneos y es muy difícil que se pierda la conexión, pero nuestros cables están en el paisaje, ¿verdad? Porque si tomamos la foto y no sale el cableado, no se va a ver bonito. Así que tiene que estar ahí. Ok, well, estábamos acá. Bueno, sí, está bien. ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó aquí. Ok, anyways. Yesterday we were talking about the verb to be. Estamos hablando del verb to be. I hope you remember the verb to be. Like I am, you are, we are,
y is, etc. Les mencionaba que para hacer las oraciones negativas solo necesitamos una palabrita. ¿Cuál era? Not. Excellent. Good job, not. Vi que varias personas estaban listas ahí para activar el micrófono. Yes, it's not. Entonces, cuando unimos is with not, escuchamos isn't. Are with not, tenemos aren't. Ahora, voy a explicar antes de pasar a unos ejercicios que traigo por acá, cómo hacer preguntas. To make questions, el verbo to be va a ir al inicio de la pregunta, luego va a ir el subject, luego el complement y luego el question mark. Diferente al que lo primero es subject y después verb be, right? Pero aquí vamos a abrir preguntas siempre con el verbo to be. Entonces, para decir, ¿son ustedes mis estudiantes? Yo diría, are you my students? Like that. Se fijan, vamos con la coherencia que tenemos. Be, la forma del verbo to be en este caso sería are. Subject is you. My students is the complement. And we have the question mark. Are you my students? Are you my students? Lo mismo. Digamos que el sujeto que vamos a utilizar en este caso es... Oh my God, what is it? Okay. She. ¿Cuál es el verbo to be para she? Is she the teacher? ¿Es ella la profesora? Is she the teacher? Lo repito entonces. Verb be, subject, complement, and question mark. Y así es como se formula una pregunta with the verb to be. Es algo fácil, considero yo. El verbo to be es la base de todo. Es fácil si le ponemos atención y si hacemos las cosas con cuidado, siguiendo la regla, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración completa en las tres formas. Let's go with the first one. You are happy. ¿Saben qué significa happy? You know the meaning? Feliz. Exactly. Feliz de estar contento. You are happy. Para hacerlo negativo, yo diría you. ¿Y cómo es la contraction con el verbo con el not? ¿Sería? Aren't. ¿Qué grupo más estudioso el que me ha tocado esta vez? Estoy contenta. You aren't happy. ¿Ok? Y ahora, siguiendo la regla que vamos viendo en este momento, que es para las questions, si abrimos con el verbo to be, ¿cómo quedaría esta pregunta? Are you happy? Are you happy? ¿Qué pregunta más existencial, verdad? Are you happy? Ok. Entonces tenemos las tres formas. We have affirmatives. We had negatives, and we have questions. Super easy. Lo que tengo que tener en cuenta es la estructura, en qué momento va cada palabra. Tengo que tener en cuenta el vocabulary. ¿Qué sujeto va con qué verbo? Eso siempre la coherencia, subject and verb. And that's it. Así de fácil, sencillo. We're going to do another example. Vamos a hacer otro ejemplo. We. ¿Cuál es el verbo to be para we? We are in the class. We are in the class. ¿Cómo sería la forma negativa de we are in the class? We are in the class. Dígale que le dé de su chicle. We aren't in the class. Ok. Abrimos pregunta con. Are we? Are
we in the class. Al final agregamos esto acá, creo que no les dije el nombre. El paréntesis se llama en inglés question mark. Question, I mean paréntesis, signo de interrogación, I'm sorry. Hoy siendo bien cansado el cerebro, no tuve tiempo de descansar. Ok, question mark. Question mark. Question mark. Así se llama el signo de interrogación, ok? Para que lo tengan en cuenta. This is question mark. Cuando yo les diga, ¿y qué hace falta acá? Ah, oh, el question mark, teacher. Entonces, se va a entender que es el signo de interrogación lo que estamos perdiendo. Question mark. Pero estoy un segundito ahí para que terminen de copiar y ya vamos a hacer un ejercicio. Teacher, ¿cómo pronuncia question o question? Question. 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 No. Question, question. But you can say question, question, question. I don't know, question. For me is question. But le voy a mostrar algo que les va a ayudar mucho con las pronunciaciones. Déjenme una cosita aquí. Y ya rápidamente me ubico. Give me a second. Me is just question. Question. Wait. Ya lo vuelvo a compartir. Solo quiero mostrarles, cuando no sepan la pronunciación de algo, bien fácil buscarlo en internet. Solo ponen pronunciation y hasta le va a salir el sonido, muchas cosas. Miren, yo puse aquí question pronunciation y me lanza acá. Aquí hasta me va a mostrar la forma en que se ponen los labios al decir eso. La transcripción que ellos dicen que es question. You see? Question. No es question, no es como con S, el sonido no es sh, sino que es ch. No, es sh, es ch, es más seco. Ok, suena, escuchen. Question. Question. Wait, let me go on. Oh yeah, yo tengo bajo el volumen, sorry. Question. 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 Y ve aquí, ve la posición de la boca. Question. 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 Okay. Now let's do some exercises. Vamos a hacer unos ejercicios together. Según con qué va cada sujeto. ¿Qué verbo va con cada sujeto? Vamos a hacer este exercise together. Primero tenemos aquí Cindy. Cindy, si yo pudiera suplantar su nombre por un pronombre, ¿con cuál creen que sería? De los que conocimos ayer. ¿Cuál? She. She, sí. Exactly. ¿Y cuál es el verbo to be que le corresponde a she? Is. She. Exactly. So, sería la oración, Cindy is my best. Y ayer les decía, ¿no? Se dice friend, ¿se dice? Friend. Friend, bueno, qué excelente este grupo. I like it. Peter and Kate, estamos hablando de dos personas. Estoy hablando de ellos. ¿Cómo se dice eso en inglés? They. They. ¿Cuál es el verbo to be para they? Are. Exactly. Peter and Kate are classmates. Luego, Johnny. Johnny. ¿Por cuál sujeto, por cuál pronombre? ¿Podría ser pronoun? He. He. ¿Y el verbo to be is? Is. Correct. Johnny is my brother. En el number four, you a good student. Estamos hablando de singular. You a good student. What is the verb to be for you? Are. Correct. You are a good student. Yo lo diría en plural. Todos ustedes. You are good students. They in the classroom. Mencionábamos que el verbo to be para they is? Are. Exactly. Eat an apple. What is the verb to be for it?
Is it. Correct. Is. Felicia, pay attention here. Felicia and I. Si pudiera suplantarlo con un pronombre, ¿cuál sería? And. My. Mm-mm. Aquí se le digo, ponga mucho cuidado. We, exactly, is we, porque estoy yo, les decía que este es cuando estoy en primera persona plural, estoy incluido yo, ¿verdad? It's me con otra persona. Excellent, Eli. Zelda, I think that was the answer. Felicia and I is we. Y el verb to be for a we is? Are, exactly. Felicia and I are sisters. I, what is the verb to be for I? Exactly. I am her teacher. Eat, verb to be for it? Is. Exactly. And you? Are. Excellent. Good job. Qué pilas más puestas el día de hoy. Excelente. Hoy la teacher viene lenta, porque yo hoy sí vengo así como uf, con sueño. Andar aquí, Vamos, bueno, pero estamos jóvenes, dicen. Para eso podemos trabajar bastante. Okay, now, I'm gonna go with pronunciation. Lo voy a leer para for pronunciation. Ustedes solo listen, just listen. Luego voy a pedir su colaboración para leer cada una de estas, statements, oraciones. Cindy is my best friend. Peter and Kate are classmates. Johnny is my brother. Brother, you are a good student. They are in the classroom. The classroom. It is an apple. Felicia and I are sisters. I am her teacher. It is a book bag. Esta es la palabra que les decía ayer que me dio guerra en Estados Unidos. Bag. You are a doctor. You are a doctor. Ahora, pensando algo aquí, ¿me pueden explicar qué significa esta palabra? ¿Ah? Bueno. No, no, bueno es good. Ah. Exacto. Y en este caso, ¿por qué tengo en y no a? Porque el adjetivo empieza con consonante, no empieza con vocal. ¿En este? ¿Empieza con consonante, no con vocal? Perdón, pensé que estaba hablando en agudo. Es porque empieza con vocal. Exactly. Because the first letter of the next word starts with a vowel, ¿verdad? Empieza con una vowel. Entonces el noun que tenemos acá, este nombre, empieza con A. Excelente. An apple. Yes, very good. Now, help me with the pronunciation. Karen, number one. Cindy is my best friend. Excellent. Andrea. Peter and Kate are classmates. Classmates. Classmate. Thank you. Kirna. Johnny is my brother. Good job. Jenny. You are a good student. Excellent. Carlos. They are in the classroom. Thank you. Marlene. It is an apple. 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 Thank you. Jose Miguel. Felicia and I are sisters. Thank you.
Stephanie. I am her teacher. Thank you. Marta, Lidia. It is a good bath. Thank you. Roxana. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. ¿No? Estoy sad. Yanni Marisol. You are a doctor. You are a doctor. Thank you very much. You see, it's not so difficult. No está tan difícil. Solo es de poner atención and there we go. Just like that. Now, ahora sí van a hacer un ejercicio ustedes. It's going to be you and just you. Toma screenshot, por favor. Toma una captura ahí. It's a screenshot of this. So, basados en las reglas que ya tenemos y ya sabemos el orden que llevan las cosas y todo esto, vamos a formar oraciones. Para empezar, vamos a poner atención a los datos, ¿verdad? En la primera oración yo tengo, I not a teacher am. Este not me indica que mi statement es negative, ¿verdad? Entonces, siguiendo las reglas, ¿qué va primero? ¿Va primero what? I, que es el subject. El verb to be sería? Luego sigue? Not. ¿Complemento? A teacher. Y punto. Así de sencillo. Cuando ustedes compartan pantalla acá en Zoom, van a tener la opción, déjenme un ratito, van a tener la opción de escribir así como yo estoy escribiendo, les dice texto en anotar. Si se fijan ahí, está en la compu o en el teléfono, les va a dar anotar. Si ustedes dan clic ahí y quieren anotar sobre mi pantalla, van a poder. Intenten anotar sobre mi pantalla. ¿A dónde dijo que se hacía? En anotar. Así les tiene que aparecer, anotar. Les tiene que dar la opción de texto, también de hacer dibujos abstractos. En aplicaciones. No. Y en la aplicación. ¿Está usted en la compu? Ajá. Y en la compu sale mejor todavía. Vaya. Usted váyase arriba donde aparecen los controles de la reunión. Donde están los participantes, activar audio, detener ajá video. Vaya. ¿Le aparece ahí un lapicito? No. Vaya, entonces váyase a más. Los tres puntitos donde dice más. ¿Le aparece ahí el lapicito? ¿O le aparece la opción que diga anotar? No. ¿No le aparece? Uh-uh. Qué raro, tendría que aparecerle ahí o en la opción donde dice más. Ahí está, miren, ya, y alguien ya incluso lo hizo aquí. She is my mother. Oops, sorry. She's my mother. Ahí está, ya lo hicieron. No, no me le está dando copia, hombre. Ay. No, que lo vamos a hacer together. We're gonna do it together. Ok. Ok, bueno. Pero si quien puede compartir pantalla, cuando compartan pantalla se van a dar cuenta que ahí les va a aparecer anotar. Y entonces pueden ir haciendo las oraciones together como un grupo. No vayan a decir, vaya, este está, este está, este está, este está. Y sus compañeros, ¿pero por qué? Ah, porque sí, porque yo sé y así es. No, ¿verdad? Vamos a hacer un aprendizaje cooperativo. We're gonna be working together. Vamos a colaborar juntos. Vean si en los... ¿Ya tomaron captura? Did you take a screenshot? ¿Ya? ¿Sí tomaron captura? Yeah. Ok. Yeah. Bueno, para que podamos compartirlo en los breakout rooms y vean ahí si les deja hacer anotaciones en los breakout rooms. Ok. Wait. Ahí están ya sus invitaciones. No me aparece. ¿No le llegó la invitación? No.
Estamos hablando de Karen. Vaya, Karen. No vaya a entrar a la 3 porque esa no es su sala. Solo la voy a mover. Va a entrar a la 4. ¿Ya le apareció ahí la unión a la 4? ¿Yes? Ahorita. Ok. Vamos ahí. Thank you. Uh-huh. ¿Qué pasó, Andrea? ¿No les dejó conectarse? Sí, se salió cuando le di unirse. Ok, vamos a ver si la puedo asignar de nuevo. Su nombre me recuerda a una canción, Andrea. Ahí estamos ya. Ayuda. Gracias.
Hola. Hola. Stephanie. Hi. Se salió. No, estuve con el internet, entonces hasta ahorita volvió la... Ok, ok, bueno. Ahorita... Estoy haciendo los ejercicios sola mientras se restablecía. Pero lo voy a unir en un grupo para que vaya a comparar ejercicios, ¿ok? Ok. Pero gracias por su iniciativa, thank you. Ok. My dad is smart. My dad is smart. Ajá, eso sería. Is
Muy bien. Vaya. Las siete. Las siete sería. Sí. Las siete es afirmativa también. Sería my mother is a housewife. My mother is a housewife. Misma, la ¿qué? O, siete, ocho. Sí, así es. She is not. This is not. She is not my sister. Sí, ella no es mi hermana. Así quedaría. Bye. La ocho. Y vamos con la octava. Esa sí creo que es una pregunta. Sí, correcto. The teacher. Is the teacher angry? ¿Cómo que ¿Cómo sería? Is the teacher angry? Angry. ¿O no sería the teacher is angry? No. Is the teacher angry? Oh. Espérate que esa cosa se borra. Ni la primera hemos hecho, Dios mío. En teacher list se le quedó. Es que ese texto, hasta Zoom vamos a tener que ir a capacitación. En celular no nos da la opción para texto, solo para manchar. Así que solo tenemos Lijani que nos salve. Lijani, vamos. Vaya, por fin ya tenemos la primera. ¿Cómo vaya, está mostrando su cuaderno? Eso, Liga, así es. La segunda. Very good. Otra. Vamos con la segunda. Es afirmativo. Vaya que pongo, niña. She is my mother. Vaya, la siguiente. Lig, nosotros solo le dictamos. Usted tiene que hacer dictado, puedo en inglés, hija. Lo tiene escrito, Lig, para ordenar la oración. She is. Ya dice que Trump. My dad's smart. Vaya, no puede escribir eso, así que usted póngalo usted porque. Va, ahorita le escribo. Quiero ver si me deja. Ahí está. My dad is smart. ¿La sexta? My mother is okay. My mother is a housewife. My mother is a housewife. My mother is a housewife. Housewife is ama de casa. No. Ama de casa. Yeah, ama de casa. ¿Verdad? Se dice housewife. Housewife. ¿Cómo? Housewife. Housewife. Exactly, housewife. Sí, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Yeah.
Ahorita. Vaya, Lijani. Solo vaya. Están trabajando en grupo, ya van a volver. Okay.
Hello. We're gonna continue porque tenemos que ir con la asistencia. How to go with the next attendance. Did you finish? ¿Sí terminaron? ¿Ya? Yeah. Yes. Okay. Yeah. Algunos grupos pues, ahí que nos estaba costando. Algunos grupos se puso divertido, ¿verdad? Que, no, que primero hay que recibir un curso de Zoom. Pero ahí vamos, ahí vamos. Good job. Okay. Let's go with the second attendance. Okay. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello, sir. Okay. Dayana Michelle Cruz Portillo. Present. Eliselda Ramírez Alvarenga Colocho. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Vicenta Beatriz Alvarenga Colocho. Okay. Ellen Gabriela López Morán. I'm here. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Yanni Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. I'm here. Karen Margot Aguilar de Guzmán. I mean Guzmán, perdón, que no lo he modificado acá. Ok, Karen, espérenme, lo voy a modificar yo mejor de un solo. Sí, me aseguro. Wait a second. Ahí estamos bien. Kirna Leticia Moya Mengíbar. I'm here. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Yo lo había conectado un ratito y después ya no. Bueno, ok. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Here. Ok, good job. Now, ya les vi ahí trabajando un poco. De algunas cosas nos costaban más que todo de tecnología, no de, de estructura, no tanto. Vi más que todo era como, ¿y cómo se activa esto, verdad? Y ahí de varias cosas yo vi. Pero it's okay, nos vamos a ir acostumbrando. Yo con Zoom, yo creo que ya tengo una maestría de tantas clases que he dado por acá. Okay, now, bueno, he dado tantas clases que yo a veces siento que voy por San Salvador y alguien se me queda viendo así. Y yo como, tal vez fui, I'm sorry. Se me desconectó la cámara, ahí está. Tal vez fui su docente, pero tengo tantos alumnos, que I don't know. Ok, bueno, let's continue. Vamos a trabajar un poquito con el manual. Como ya saben, en la plataforma estaba viendo que algunas personas ya activaron plataforma. Si no es que todas, yo esperaría que todas las personas acá ya hayan activado la plataforma, que les mandaron el mensaje ahora, me fijé, porque es requisito. Entonces déjenme saber ahí con una reacción, ya saben aquí las reacciones que tenemos, quienes ya activaron plataforma. ¿Me escuchan? Sí. Yeah. Okay. Ahí estoy viendo ya bastante, me parece ya. Very good, excellent, good job. Ok, entonces, excelente, ahí estamos bien. Bueno, entonces, si ya activaron plataforma, tendría que aparecerles en la parte de Students Manual P1, tendría que aparecerles acá. Entonces, vamos a trabajar en the page number 9 con un poco de vocabulary. Este vocabulary que tenemos acá, nos habla de cosas relacionadas al trabajo.
La primera que podemos ver es mantenimiento. El mantenimiento en inglés se dice maintenance. Maintenance, 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 ¿ok? Maintenance. Aunque se escriba maintenance, ¿verdad? It's different. Then we have supervisor. Es su supervisor. 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 Then we have engineer. Engineer. Ingeniero, ingeniera. Engineer. Floor manager. Floor manager. Eso significa gerente de piso. Floor manager. Then we have truck driver. Truck driver. Conductor de camiones. Truck driver. And finally, we have secretary. That is secretaria, right? Secretary. Okay. Now you repeat after me. Maintenance. Maintenance. Maintain. Supervisor. Supervisor. Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Truck driver. Truck driver. Secretary. Secretary. Okay, good job. So este es vocabulario así general para que sepan un poco about the work related. Todas las cosas relacionadas con trabajo, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos esas palabritas de allá arriba, vamos a ver cómo acá abajo, ¿ok? Las organizamos. La primera que aparece aquí, que tiene las letras desordenadas, ¿cuál de estas de aquí arriba les parece que es? Engineer. Engineer, ¿ok? ¿Y qué dijimos que significaba engineer? Ingeniero. Exactly. Yes, like that. Luego, number two. Floor manager. Floor manager. Exactly. Floor manager. ¿Qué dijimos que era floor manager? Gerente de piso. What is that? Secretary. Secretary. Yeah. Secretary. This one? Truck driver. Truck driver. Good job. ¿Y acá? Super. Supervisor. Supervisor. No super selector, supervisor. Supervisor. Here. Maintain. Dijimos. ¿Cómo se pronunciaba? Maintain. Maintain. Miren, esa palabra realmente hay muchas formas de pronunciarla, de los que les hablaba de free variation. Algunas personas incluso lo mencionan, solo dice maintenance. Sí. Maintenance. Una pregunta que estoy viendo un compañero que dice que sí está lloviendo en su zona. Está lloviendo en una zona donde ustedes viven. Sí, está lloviendo. Está bien fuerte por eso. Sí, por eso sí, el llueve. Internet molesta un poco, ¿verdad? Yo aquí creo que ya va a empezar a llover fuerte, porque se siente el ambiente así como antes de una gran tormenta, ¿verdad? Y hasta tiene que ir a buscar uno de los huacales para ponerlos abajo de la gotera. Yes, like that. Así se siente. Ok. A la paila, pero la paila de Oriente, no la paila de allá de... ¿Cómo es? La zona para central, diría, ¿no? Yeah, sí. I think so. Ok, bueno. Miren, les comparto pronunciación. Maintenance. Maintenance. You see? This is different. Alguna gente lo pronuncia incluso como mains. Sin la T, solo maintenance, como maintenance. Yo creo que esta es más sencilla, maintenance. Maintenance. ¿Más despacito?
Maintenance. 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 Pero rapidito suena mejor. Maintenance. Maintenance. Ok. Maintenance. Me ayudan ahí con un nombre completo, pero algunas personas ahí que todavía no tienen nombre completo. Ayúdenme porque el reporte no va a salir. Jamie, ¿nombre completo? Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Y tratemos que antes de la de entrar a la clase, cambiarlo, please, para que salga. Marlene, deme su nombre completo. Marlene Arely Alfaro Castro. Okay. Yeah, I think you start, right. ¿Nadie más? No, I think that's it. Okay, let's continue then. Ese es como que se estaban riendo. Se escuchó que estaban llenando algo aquí con agua. No. ¿Sí se escuchó? ¿No se escuchó? ¿No? Ah, okay. Pensé que se había escuchado. Okay, let's continue then. Okay. Maintenance. Maintenance. Si suena mejor para usted decirlo así. Maintenance. It's okay. Now, let's continue. Right now, we're going to go with a conversation. Vamos a empezar a conversar. Okay. Las conversaciones en inglés. Este es un tema que a mí me causa... no lo sé. ¿Por qué? Porque cuando pongo a un alumno o alumna a conversar en inglés, empiezan a hablar así como, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias. Bueno, adiós, adiós. Y yo digo, ¿en la vida real así hablan con sus amigos? ¿O por qué hablan así? Se escucha bien robotizado, ¿verdad? Hay que ponerle un poquito de feeling. En inglés eso se llama intonation, la entonación, el que se escucha, ¿verdad? Como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? Ay, todo bien, pero fíjese qué tal cosa. No hablo usted. Hola, todo bien, pero fíjese que ayer pasó un problema. Tenemos que poner emociones, no somos robots. We are not robots, ¿ok? O sea, los robots tienen emociones ya, les cuento. So, vamos a ponerle un poquito de intonation. Yo voy a leer la conversation dos veces, palabras así por palabras, para que ustedes escuchen las palabras. Y después voy a leerla con intonation, así como esperaría yo que ustedes le pongan el feeling a la conversation, ¿ok? Solo escuchen, voy a ir palabra por palabra. I'm going to start like that. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm, recuerden que les decía que aquí si está separado es I am, pero si está unido es I'm. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. Me van a decir department. I don't know. Department. It's department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues, colegas, colleagues. Thank you so much for
the information. Acá les voy a resaltar dos pronunciaciones. Miren, esta y esta palabra son la misma, pero cuando esta palabra, lo mismo, se encuentra con un nombre que empieza con una consonante, se pronuncia como the quality department. Pero cuando se encuentra la parte de una vowel, se va a pronunciar como the information, the quality department, the information, the quality department. Pero si lo escuchan ahí diferente, ustedes saben por qué es. Voy una vez más palabra por palabra, un poco más rápido, y luego voy con entonación. Espero yo que ustedes en su casa, aunque no abran micrófono, está bien, porque a veces se distorsiona todo, pero ustedes estén practicando. Recuerden que el aprendizaje es individual, aunque estamos acá en conjunto. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Okay. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same, esta palabra se pronuncia same, from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. ¿Necesitan que repita alguna palabra en específico? Quality. Ok. Y la palabra same department. What else? Colleagues. Ah, ok, muy buena esa. Colleagues. Ok, ahora voy a ir con entonación, como espero que se escuchen, ¿verdad? No todos robóticos, así como I am from the quality. No, nada que ver. Ok. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. Dice, nosotros somos del departamento de marketing. No, yo no, dice él. Entonces dice así como, no, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, like that. Así es como quiero que lo lean. Entonces, tomen screenshot o se van a la página, está en the page number 11. Tomen ahí screenshot o nos vamos a la page number 11 y vamos a practicar esta conversación en breakout rooms. Si se fijan, hay tres intervenciones. Mary, Romeo, Rodrigo. Okay. Mary, Romeo, Rodrigo, Mary. That's what it is. Entonces vamos a tomar turnos. En algún momento alguien es Mary, en otro momento esa persona es Rodrigo, en otro momento es Romeo. Okay. Así vamos a ir. We're going to be changing like that. Para tener participación en todos. Okay, wait a second. ¿Se tiene la actividad que vamos a hacer de práctica de conversation? ¿Ya? Miren, cuando yo voy a los breakout rooms, yo no quiero por ningún motivo que ustedes, oh, sorry, porque no se ve mi cámara. Ahí estoy. No quiero que por ningún motivo vayan a estar quiet, callados, calladas. Este es momento de ustedes para hablar.
Si yo llego, practican una vez la conversation, llego y dicen, ya terminamos. Y yo, ¿ya terminaron? Si les pregunto la conversación ahorita, ¿la van a decir exactamente perfect? ¿O creen que necesitamos volverla a repetir y volverla a repetir y volverla a repetir? Ya la teacher ya habló bastante. Ahorita es momento de ustedes de hablar. ¿Ok? Es como que un bebé solo quisiera decir, ah, ok, hoy voy a decir mamá una vez. Y ya no voy a volver a hablar todo el día porque ya me cansé, ya lo repetí una vez. No, ¿verdad? Después hasta aburre a las mamás diciendo mamá, 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 mamá. Y usted, ¿para qué le enseñé? Right? So we're gonna go to the breakout rooms. Y como somos niños pequeños ahorita, estamos adquiriendo un segundo idioma. Vamos a irnos en grupos de tres. Solo creo que un grupito va a quedar de four. Ok, let's go.
Ahora, Helen. ¿En cuál voy? Helen, Mari. Inicia otra vez. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. ¿Quién va? Kierna. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Diana. Welcome. We are from the marketing department. ¿Me escucharon? Sí. No, I know. No. Ya en el módulo 3 ya vamos a poder hablar bien. Claro, ahí está esto. Hay que pasar este para pasar al segundo. Sí, la verdad que sí. Lo bueno que yo no he sentido mucho la hora como ayer. Ayer se la sentí bastante larga. Ajá, igual yo he sentido bien largo. Hoy he sentido sueño. Largo. Sí, ¿y yo ayer la sentí largo, yo hoy la sentí un poquito más corto. Repetimos otra vez. Sí. Repeto. Vaya, ¿sí? Doctora, usted se tuvo el arte ahí. Good morning. ¿Ya me vas?
Hello. So, cuando fui en los breakout rooms, algunos dijeron, la clase pasada se sintió más rápida y estaba más lento, o al contrario, ¿verdad? Some things like that. I know. Solo quiere de práctica, quiere de paciencia, but you're gonna get there. Actually, yo tengo grupos presenciales también. Actually significa en realidad, no actualmente. Yo tengo grupos presenciales. Entonces tenía una alumna que al principio solo se me quedaba viendo así como a saber qué está diciendo, ¿verdad? Honestamente, no le entiendo. Y yo le motivé a que pues poco a poco se va adquiriendo el nivel, poco a poco el inglés vamos ahí agarrando un poquito ahí más, poco a poco todo va cambiando. Pero ella sí se motivó, siguió, ahora estamos en el módulo número 6 con ellos. Ella habla un inglés muy diferente, la pronunciación es muy distinta. Cuando yo hablo en inglés, porque ahora ya solo les hablo full English, ella entiende todo, comprende las indicaciones que les estoy dando y todos los compañeros saben el nivel que entró ella. Nivel que, o sea, nada, yo le explicaba y ella nada, pero se motivó y al nivel 6 está a punto de ser intermedio. Y la muchacha muy motivada, siempre tiene sus tropiezos, pero entiende bastante. Entonces, no crean que de la noche a la mañana va a pasar un efecto. De hecho, hay un video en YouTube, si ustedes pueden, búsquenlo. Se llama ¿Qué le pasa a mi cerebro cuando aprendo un segundo idioma? Le va a parecer, dura como 5 minutos máximo. Muy interesante. Y el video dice que a una persona bilingüe se le empiezan a ver cambios en su hipocampo, o sea, en su cerebro básicamente, al año de haber empezado a aprender el segundo idioma. Al año se empieza a ver acá, diferente. Y a veces con los 2 días, un mes, y decimos, no, es que yo no. Y dice que al año vamos a empezar a aprender, y uno, no, es que yo ya intenté 3 días, me doy por vencida. Yo quiero que aparezca como en las películas de Rocky, que baja de peso así, que ya está listo para el entrenamiento en 2 horas, se acabó la película y ya todo pasó, right? No, hay que meterle, que esfuerzo. Yo empecé a aprender inglés a los 18. A esa edad empecé a aprender inglés. Yo no sabía nada. Yo decía, I live in El Salvador. Yo no decía, I live in El Salvador. Yo decía, I live. Para que sepan cómo se puede mejorar. Karen. Una pregunta. Yo estudié inglés, pero hace, ¿qué? Unos 9 años, más o menos, en la Universidad Nacional de Salvador. Solo que ahora siento que me confundo un poco porque la pronunciación que me enseñaron en ese entonces, siento que era diferente. No sé. Hace 9 años, claro. Necesita, cada quien creo que tiene su forma distinta de pronunciar, o cómo. No. Realmente no tendría que ser cada quien, hay una pronunciación estándar, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, es que yo no le voy a decir que yo tengo el mejor inglés del mundo, no me crea a mí, o sea, usted compare y sea el juez, la jueza. Pero yo, cuando tuve la oportunidad de estar un año en Estados Unidos, yo admiraba mucho a mis docentes de la universidad, y los sigo admirando, algunos, no todos. Y cuando yo me fui para Estados Unidos, yo decía, ¿qué nivel, verdad? ¿Qué nivel que tienen? Estudié allá, estuve allá, y entonces el inglés, yo nunca pensé en ello de nuevo, solo el inglés de allá. Regresé, y cuando regreso acá, les escucho hablar inglés a ellos, y me quedé, oh, ahora sí escucho diferencias. Y sí, porque los acentos son... El acento salvadoreño es muy fuerte, igual que el acento español es muy fuerte. Pero, no sé, depende del contacto con el que la persona haya tenido el inglés. Yo creo que hace 9 años era diferente la metodología de enseñanza y era un, no sé, 9 años, yo estoy hablando como que hubiera sido hace un montón. 9 años fueron hace, en el 2011, ¿verdad? Noto, miento, sí. 2013. Ok, 2013. Yo estaba estudiando en esa época, así entré a la universidad en el 2012. Y yeah, ahí el problema sería, no sé, depende de la persona.
pero usted juzgue. Igual. Ajá, igual a veces escuché unas películas y tienen como, creo que he escuchado que dicen en inglés británico. British. Ajá, porque he escuchado, ajá, escuché water y ellos water. Water. Y ahí sí, mire. En ese tipo de pronunciación sí le voy a aceptar que hay diferencias entre el británico, el australiano, el de Sudáfrica. Quiero ver dónde más habla inglés, así. Creo que Canadá. Canadá. Esos todos, ahí sí cambia. Les mencionaba yo ayer que back, cambió mucho esa pronunciación para mí. Pero en cuanto a otras pronunciaciones, no hay mucha diferencia. Ahí solo es acentos. Lo que le quiero decir con esto es que el acento es muy diferente a la pronunciación. ¿Y ustedes saben quién es Sofía Vergara? Sí, hey, es venezolana, ¿no? Colombiana. Es colombiana. Ok, ella es colombiana. Ella es una de las latinas mejores pagadas a la, actualmente en Hollywood, ¿verdad? Tiene su serie y toda la cosa. La, bueno, tenía, ya no está en esa serie. El asunto es que ella... Mucha gente le dice, ay no, que su acento, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, su acento es fuerte, pero su pronunciación es buena. Entonces, hay, como que yo diga, I live in El Salvador. Pero si yo digo, I live in El Salvador, es la misma pronunciación. Diferente que yo diga, I live in El Salvador. Eso es pronunciación malísima. Cosas de acento son distintas a cosas de pronunciación. No sé si me doy a entender. Pero es free variation. Sí, claro que una persona habla diferente aquí en El Salvador que otra. Sí. Depende de dónde lo haya aprendido y cómo lo haya aprendido. That's true. That's it. That's how it is. Así es como es. Así es como se maneja. And that's how it will always be. Bueno. Ya no nos metamos más a temas de eso, ¿verdad? Porque son bien complicated topics. Ok, let's continue. We're going to continue now with... Bueno, hicieron la conversation. Ya se habían aburrido de hacer la conversation. But we're going to continue here in the class with the questions. Les mencionaba que para hacer preguntas, to make questions, vamos a abrir con el verb to be. Pero este tipo de preguntas son preguntas cerradas. Porque o solo puedo responder sí o solo puedo responder no. No hay un trasfondo, no hay algo grande que contestar. Si yo digo, are you a student? ¿Eres tú un estudiante? No le estoy preguntando qué estudias, dónde estudias. I'm just asking, are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Entonces, este tipo de preguntas se van a responder de dos formas. Affirmative. Vamos a decir, yes, I am. Voy a utilizar el sujeto, voy a utilizar el verbo. Yes, I am. Siguiente acá, no. Y acá, como lo habíamos aprendido con el negative, no, I'm not. Entonces, estas preguntas son short questions, preguntas cerradas, short questions. Y las respuestas son short answers. Respuestas cortas, al grano, sí o no. Is she your friend? ¿Es ella tu amiga? Yes, sí. She is. Recuerden que hablamos así mismo con el sujeto y el verbo to be. Aquí, ¿por qué estoy preguntando con you y contesto con I? Porque la pregunta me la están haciendo a mí. Así que voy a contestar desde la primera persona, ¿verdad? No, en la siguiente. She's not. O she is not o she isn't. Cualquier forma de estas. Vamos a hacer otra pregunta cerrada. Are we in the class? Entonces, ¿cómo sería la respuesta afirmativa para are we in the class? Yes, we are. Yes, we are. Correct. ¿Y la negativa?
No, we are not. No, we aren't, or we are not, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. Are we in the class? Yes, we are. No, we aren't. Vamos a ver otro ejemplo. Are they happy? Afirmativa sería la respuesta. Si es afirmativa, contesto yes. Happy. They happy o they. Con el they are. Yes, they are. La negativa sería no. They aren't. They aren't. Correct. Just like that. Bye. Ahorita aquí en el chat de Zoom, vamos a hacer la primera actividad del chat. Vamos al chat de Zoom y me van a enviar así. Les voy a hacer el ejemplo para que ustedes lo manden. Y van a elegir solo inglés corporativo. Just to send it to inglés corporativo, please. Just there. Something like this. You are a doctor. Affirmative. You aren't a doctor. Negative. Question. Are you a doctor? Tipo de respuesta. Affirmative. Yes. I am. Negativa sería. No. I'm not. Eso es lo que me envían al chat en este momento ustedes. Una affirmative, negative, question, and answers. A ver, no me van a enviar esto mismo. No van a decir, teacher, usted dijo que le enviáramos eso al chat. No. Es un ejemplo de lo que me van a mandar. No las mismas, ¿verdad? Pueden completarlo con happy, con secretary, con truck driver, con lo que vocabulario que hemos visto. ¿Ok? Y me lo mandan aquí al chat de Zoom y eligen enviar privado a inglés corporativo nada más. Please. Okay. ¿Ya? No entendí dónde me dijo. Vaya, aquí en Zoom, en la plataforma de Zoom, usted está desde la compu o desde el teléfono. Computador. Vale, le voy a mandar un mensaje ahorita ahí. ¿Le aparece una notificación? Ah, pues ahí en ese chat van a enviar las respuestas que les estoy pidiendo y donde dice A, o sea, enviar A, van a elegir inglés corporativo nada más. You are a unirse. What is a unirse? Exactly, Miguel, ahí donde dice hi. Truck driver va separado. Truck driver. A chef es A, porque empieza la siguiente palabra con consonant, ¿ok? You are a chef.
an artist, así como lo dijo la compañera. Okay, estoy leyendo sus ejemplos. I'm reading your examples. Ya van a ver cómo van a salir expertas y expertos en inglés y también en Zoom. Okay. Ok, aquí tengo un ejemplo que dice a students. Si es singular, solo es a student, porque es uno. Recuerden que a student, un estudiante. You are a Jedi master. Jedi, I'm sorry, it's a Jedi master. Ok, tenemos ejemplos así bien variados por acá. It's okay. Jedi Master. Un par de problemitas por ahí. But it's not that complicado. Nothing too complicated. Y sigo esperando algunos examples, please. Oh, para mientras lo mandan, voy a ir con la última asistencia. Ya es la hora. Gonna go with the last attendance. Okay, let's do it. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Is not here, Carlos? Yes. Okay. Hello there. Okay. Diana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Eliselda. Ellen. I'm here. Okay. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Yanni Marisol Navarro Flores. Morales. Yanni Marisol Navarro Morales. Sorry. Jamie Algatagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Marlene Arelía Alfaro Castro. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura.
Stephanie, Tatiana, Peña, Janes. Present. Ok, antes de irnos, before we go, una preguntita. ¿Ya empezaron a trabajar en la plataforma o solo la activaron? Ya comencé. Bueno, yo ya comencé. Yo también comencé. Ok, ok. La tarea 1 y 2. Exacto, porque la primera tarea está basada en la clase que recibimos ayer y ahora, ¿verdad? La tarea 1 y 2 son de las clases que hemos recibido, nada del otro mundo, ok. So we're going to continue with that. Ya pueden avanzar la tarea 2. Nunca va a haber problemas si van bien adelante. O sea, ya termina la plataforma. Yo, bueno, excelente, ¿verdad? Good job. Ahí le pongo a que me ayude a dar la clase. Pero si van atrás y ya estamos en la clase 3, si usted no ha hecho ni la tarea 1 y sí va a haber un problema y me llama la atención a mí y después nos llama la atención a todos como grupo, e InstaFor como que pone ahí un poquito de presión. Pero thank you very much for being here. Nos vemos mañana de nuevo. Espero estar más a tiempo si no hay problema con la compu. Espero así. Y gracias por su paciencia. Thank you for being here. Have a good night. Que tengan una muy buena noche. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.